verdad, muchísimas gracias por compartirnos todo esto, ¿no? Y esta alegría, que es mucha alegría, ¿no? Y por mostrarnos en realidad que se puede hacer muchas cosas con los instrumentos. Más a la compañera ahí con eso, que la verdad, sí. Pues, pues la pregunta es, pues, ¿son colectivos o qué? Pues la veo que mucha coordinación. Así comenzaron. Ahora nos vamos a encargar de ponernos de acuerdo quién va a contestar. Pues somos una. Bueno, nos llamamos Brigada de Acción Mitotera. Y la BAM, y también nos dicen la comparsa, y pues somos un grupo así como pues de gente que hace danza y música, que hace arte visual, teatro en las calles. Y yo creo que la característica más importante es que nos gusta ir a las marchas, a los mítines, a los bloqueos, a ir con la resistencia, y es música pensada para ir a marchas. Por eso nos gustó ahorita hacer caminar, no tanto en un auditorio, sino caminar. Y ayer fuimos a la marcha de lo del 26 y también con nuestros hermanos de los 43. Tenco, Nochistlán. Y pues Cherán, entonces ahí hemos caminado con ellos y ahí es donde queremos estar y nos gusta estar. Sí, un poco la idea es pues ocupar la calle. Creemos que la calle es el espacio en donde nosotros queremos hacer nuestra arte. Y eso, que con la música, que con el baile, con la alegría, también se está resistiendo y también se está luchando, sobre todo en este mundo que nos quita todo, inclusive eso, ¿no? La alegría, la capacidad de sonreír. Y eso, no sé quién más quiere decir. Sí, pues un poco pensar la fiesta como la resistencia, porque nos han quitado mucho, pero nosotros queremos seguir con la alegría y estar juntos. Y somos un grupo de personas que nos interesa estar juntos, apoyarnos y compartir lo que sabemos. Se podría decir que hasta podría ser una escuela para aprender desde los instrumentos, la danza y todo. Y pues es el compartirnos. Y estamos abiertos también, ¿no? A que sumemos, ¿no? Pues esfuerzos, porque pues esto no es solo, ¿no? El mundo no se hace solo. Y pues la organización, ahora sí que la tenemos que hacer de alguna manera, y es ocupando las calles a través de la música, el arte, la danza. Y pues estamos abiertos a cualquier otro tipo de artes que se puedan compartir, ¿no? Y eso, somos libres. Pintos libres. ¿Y son originarios de dónde? Trabajamos en México, que todo el mundo. Ah, bueno, entonces, como esta organización, ¿cómo le hacen para...? ¿La selva? Porque me imagino que ensaya, ¿no? Entonces, sí. En esta manera, ¿cómo le hacen para organizarse? Pues tomando las calles, bueno, nosotros casi siempre nos reunimos así en lugares abiertos, públicos. En parques, en la ciudad de México, ensayamos. Los domingos, sí. A 4 a 8 de la noche. O a 10. Y hay días que ensayan las bailarinas, hay días que ensayan los músicos, y hay días que nos reunimos para salir a botear. Hay días de corte y marcha. De corte y para hacernos nuestros vestimentos o las máscaras. Sí, pues a pesar de que somos muchos, logramos como en algunas fechas vernos y darlo todo, ¿no? Ahora sí que nos organizamos hasta vía redes de comunicación extensas, como las cercanas, ¿no? El estarnos ayudando entre nosotros, como cualquier... A maquillarnos. Sí, de hecho hicimos una fiesta antes de venir acá, como para juntar varo para poder venir con ustedes a compartir. Y y hay como mucha... todo el tiempo el corazón está latiendo aquí en la comparsa, todo el tiempo. ¿Y cómo le hacen ustedes eso, lo de la trompeta, el sax y pues, y luego todos esos instrumentos, cómo llevan esa coordinación para que no se quede el otro y que lleven el mismo ritmo? Pues eso nos sirve mucho a nosotros. Sabiendo escuchar. Pasa, por ejemplo, Bicho, que está ahorita de residente por acá. Aquí está Bicho. Él estaba con nosotros hace unos meses allá, cuando recién hicimos la comparsa. Y ya fuimos entrando varios más, o sea, Bicho se ha retomado con nosotros ahora, después de varios meses.
y hay unos compas que apenas están ahorita empezando a tocar. O sea, estamos como ensamblando realmente hoy mismo con ustedes. Como el ensamble, sí, total. Un llamado. Entonces no faltó nadie, no hay ni nadie. No hay ausencia. No hay ausencia. Ya no sobró nadie. Sí, es como un poquito improvisado también la onda, pero con todo el corazón. Sí, pues y la escucha yo creo que ayuda mucho a no perdernos y el acompañarnos, ¿no? Si se olvida, al menos en las bailarinas, si se nos olvida un paso o todo, nos volteamos a ver y nos ayudamos, los músicos igual, ¿no? Se van diciendo como los acordes para no irse dejando y nos vamos acompañando. Yo creo que eso, el poder verse y escucharse y mirarse a los ojos, ¿no? Que la neta, cuando de repente uno sí se pierde, pues, pero ahí ya no es que uno busca así que quién me está marcando el tiempo, sino más bien es como una cosa de mirar a los ojos al otro, detenerse un segundo, escuchar y decir, ah, no, pues vamos a este pulso y latimos juntos y vamos a volver a marchar y te reintegras. O sea, creo que es tener la humildad de cuando te estás equivocando, pues detenerte un segundo, escuchar cómo va el movimiento y sumarte nuevamente para reforzarlo y para no entorpecerlo. Además, sí es importante, ¿no? Antes, más bien en cada ensayo también algo así como una plática, ¿no? Que tenemos para ver qué es lo que nos falta hacer, qué es lo que nos sigue, ¿no? Así en términos creativos, ¿no? Para los parches, los vestuarios, ¿no? La banda, ¿no? Para ponerse de acuerdo, ¿no? Para ver a dónde vamos a ir ahora, ¿no? Apoyar con quiénes vamos, ¿no? Creo que es también una de las cosas importantes, ¿no? Que hay un tiempo en el cual se habla, se planea lo que se va a hacer y se comparte los sentires y los pensares, pues, de todos, ¿no? Porque para tratar de enarbolar una voz propia, una idea de lo que nosotros queremos hacer, pues implica mucho eso, conocernos y aparte hablar nuestro pensamiento, ¿no? Y creo que algo que también es importante como mencionar es que, bueno, el proyecto más o menos de tiempo lleva lo que lleva el año, y surgió, más o menos, a raíz de que el año pasado nos conocimos aquí en dos colectivos de música y danza y otro de danza, y entonces aquí fue en donde se mandaron esos corazones para construir esto, y no ha sido fijo desde entonces, ¿no? Ha ido creciendo, se ha ido modificando, han ido llegando cada vez más y más compañeros y compañeras. Entonces, pues eso ha sido como bien importante y bien interesante, como ese ir sumando, ir creciendo y ir como tejiendo esa red, porque también todos pertenecemos como a diferentes colectivos, a diferentes espacios. Entonces es como ir construyendo también esta red que nos ha permitido conocernos y conocer los espacios en donde se desarrollan el resto de compañeros. Bueno, entonces, es toda la pregunta. Yo creo de que aquí no se les olvide que esto no termina. Esto lo vamos a llevar, es para llevar para todos los pueblos que están ahí esperando, ¿no? Con ansiedad en saber qué es lo que está pasando acá. Así que esto está comenzando. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias.